mis perros viejos, un saludo para todos. Me encuentro hoy aquí en la tienda Benelli en la ciudad de Villavicencio. Voy a recoger la TNT 150i en el canal. Ya tengo las impresiones, las características, pero no la tenía para pruebas de ruta. Entonces les voy a dejar el día de hoy un video genial de cómo me parece a mí la TNT 150i probándole ya en ruta, en terreno, en todo, muchachos. Entonces quédense ahí conectados porque vamos con el análisis de esta motocicleta que está genial. Bueno, muchachos, les cuento que esta vitrina de Benelli está ubicada en Villavicencio, 2 cuadras abajo de Bomberos, y en esta tienda exclusivamente podemos encontrar todos los productos de Benelli reunidos en un solo lugar. En esta vitrina encontramos las 150, 250, la 302, vean este bizcocho, esta mamacita, esta motocicleta me tiene babeando desde que llegó acá a Colombia, muchachos. Esta es la TRK 502, todo es hermoso, es una moto bicilíndrica, un motor con unas prestaciones geniales. ¿Y qué me dicen de esta Leoncino? Esta es la versión de asfalto, pero también la encuentran acá en esta vitrina. Encuentran las 180, muchachos, encontramos las TRK 251, en blanco, en gris, la Leoncino 250. Entonces, si usted está buscando una motocicleta Benelli, acá en esta tienda, muchachos, la encuentran, todos los colores, todas las gamas y a unos precios muy bacanos. Aquí en Benelli de Villavicencio, muchachos. Entonces, péguense la rodadita y vengan y conozcan esta tienda. Bueno, muchachos, aquí vemos bajando ese bizcocho de motocicletas. Les cuento, señores, que la motocicleta está 0 kilómetros. Nos vamos a dar la pela, el placer de ir a probar la motocicleta y ponerle sus primeros kilómetros ahí en el odómetro. Entonces, nada, muchachos, ahí les presento esta 150i. Que vamos a ir a probar para ustedes. Bueno, muchachos, para que se den cuenta que no les hablo mentiras, vea, tiene 12.9 kilómetros. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Vamos a probar esta motocicleta 0 kilómetros para ustedes, muchachos. Y vamos a ello. Bueno, muchachos, esta TNT 150 la podemos encontrar en este gris piedra. La podemos encontrar en blanco, ya se las voy a mostrar. La podemos encontrar en este blanco que también es genial, con el chasis en rojo que le da un look bastante agresivo, bastante llamativo. Y para este año hay una versión, muchachos, que es la versión X. Esta versión X viene con handsaver, viene con la defensa, con estos sliders, y adicional viene con este bonito maletín para cargar cositas. Entonces, si ustedes vienen a las tiendas, encuentran la versión básica o también pueden encontrar esta que es la versión X. Bueno, muchachos, ahora sí a probar esta muñeca con 12 kilómetros. Bueno, muchachos, hacia primeras impresiones me parece el motor muy suave, los cambios entran súper suave. Obviamente, pues como es una motocicleta que está a 0 kilómetros, no le puedo dar a tope porque pues está en periodo de despegue, pero sí se siente la suavidad del motor, demasiado suave. Bueno, mis perros viejos, ya estamos en ruta. Vamos a probarla, vamos a ir de Villavicencio a un pueblo que queda muy cerca que se llama Comaral Meta. Vamos a probarla ya por carretera a ver cómo se comporta. Como les venía comentando, hasta el momento la motocicleta, unas sensaciones de suavidad en cuanto al motor, suspensión, muy cómoda en cuanto a su motor. La verdad que sí se siente muy nuevo ese motor, muy compacto, genial. Bueno, hablando del motor, les cuento que este motor tiene una potencia de 13.8 caballos de fuerza a las 9000 revoluciones y tiene 12 Nm de torque a las 7000 RPM. Entonces es un motor pues con una potencia solvente, tiene una transmisión de 5 velocidades y el motor es refrigerado por aceite. Tiene un radiador de aceite, el cual lo que nos va a apoyar es a una mejor refrigeración para trayectos largos. La alimentación de este motor es por inyección electrónica de combustible, lo que nos aporta mejor autonomía en cuanto al consumo de combustible. Entonces, buena potencia para el motor y es inyección electrónica. Entonces, en cuanto a apartado del motor, está bastante bien para la cilindrada. En cuanto a la iluminación, muchachos, tiene direccionales LED, la bombilla central, la del carenado, si es halógena. Atrás tiene direccionales igual en LED, y el stop también es en LED. Hubiera sido muy chévere que en la farola hubieran incorporado el tema de un bombillo LED también, pero bueno, pusieron un bombillo halógeno. Algo que aporta, muchachos, a la maniobrabilidad, a la estabilidad como tal en la motocicleta en curva, es que en este modelo 150 la marca incorporó una horquilla invertida adelante, y atrás sí viene con un monoamortiguador. Atrás el monoamortiguador es ajustable en precarga, y ya. Pero la suspensión de adelante sí es muy buena, o sea, la moto ya uno andando es bastante cómoda, y aporta mucho porque se siente la verdad muy estable cuando uno va tomando curvas. Bueno, hablemos de sus mandos. En esta motocicleta, en el mando izquierdo tenemos el accionador para el claxon, estacionarias, tenemos luces altas y bajas, y tenemos la luz de paso. En el mando derecho encontramos el interruptor de encendido electrónico, el interruptor de parada de emergencia del motor, y algo que me parece muy interesante que esta marca Benelli incorpora en sus modelos es el tema de las estacionarias o balizas, como llaman en otros países. Entonces, por el apartado de los mandos, me parece muy interesante que ya tenga las estacionarias incluidas. Se sienten de muy buena calidad, no se sienten desechables o que se vayan a dañar fácil, no, se sienten muy buenos. Bueno, en cuanto a los espejos, para mi gusto sí son un poco pequeños, pues deja ver, no vibran así mayor cosa, pero sí de pronto yo los cambiaría por uno un poquito más grandes, pero pues igual van muy de acorde con el diseño de la motocicleta, que es un diseño muy interesante, muy acertadito. Es una motocicleta que estéticamente uno la ve y es una moto bonita, y algo que sobresale mucho es que el color de la motocicleta resalta mucho en cuanto al chasis, porque el chasis viene pintado de color blanco, rojo. Entonces, en este modelo en especial, por ejemplo, el chasis lo encontramos de color negro, pero hay otros colores y el chasis viene pintado de otros tonos, que resalta mucho lo que es el chasis y también resalta mucho lo que es el color principal de la motocicleta. El tablero de esta TNT 150 es digital, monocromático, en donde encontramos indicador de revoluciones, indicador de marcha engranada, velocímetro, indicador de nivel de combustible y el odómetro. En cuanto a indicadores luminosos, tenemos check del motor, nivel bajo de combustible, neutro, direccionales y luz alta. En los frenos esta TNT incorpora disco delantero de 260 mm mordido por mordaza de 4 pistones, y atrás disco de 240 mm mordido por mordaza de doble pistón. Las llantas son de la marca Maxi One, a primera impresión con un buen agarre en asfalto seco. Monta rines de aspas en conjunto con medidas adelante 180 REN 17 y atrás 130 70 REN 17. La capacidad del tanque es de 13.5 litros, 3.56 galones. En cuanto a las dimensiones, para mi estatura sí la sentí muy pequeña, pero pues hay que ver que yo mido 1.92, para personas entre 1.70 y 1.85 de seguro les quedará y la sentirán mejor. La distancia del suelo al asiento es de 760 milímetros. En conclusión, señores, me gustó. El apartado del motor es divertido para su cilindrada, a pesar de que es un motor en despegue, se da cuenta uno que esos casi 14 caballos se sienten en cada acelerada. El motor es muy progresivo en su potencia y suave en relación a su transmisión. El otro apartado que me gustó fue el de los frenos, a pesar de que no tiene ninguna tecnología de frenado como ABS o CBC, se siente una óptima frenada para el peso de la motocicleta, que es de 139 kilogramos. Me gustó también la combinación de colores en el diseño, y la nueva versión X se ve muy llamativa. Pienso que es muy acertado cuando las marcas juegan con los colores en relación a la motocicleta y el chasis. El tema de contar con suspensión invertida brinda más estabilidad en la conducción, que se siente curva a curva. La pantalla, aunque pequeña y con información limitada, me parece de un diseño llamativo, de acuerdo al resto del diseño de esta TNT 150i. Me gusta mucho que Benelli piensa en la seguridad visual en la carretera e incorpora en sus modelos las luces estacionarias de serie. Por otro lado, también resalto que cuenta con inyección electrónica de combustible que aporta a la economía y al desempeño del motor. También me llamó la atención que se apoyaran en la refrigeración con un radiador de aceite, que ayudará a mantener el motor a una mejor temperatura en su uso tanto en ciudad como en carretera. Aspectos que mejoraría. No me sentí del todo cómodo con las dimensiones de la motocicleta por mi estatura. Para personas de más de 1,90 no la recomendaría, quizás podrían ver modelos un poco más altos de la marca, que hay bastantes motos interesantes. Pero si mides menos de 1,85 te quedará genial este modelo de motocicleta. Algo que también mejoraría es el tema del confort del asiento para largos ratos de conducción. Entiendo que es una motocicleta más urbana que de viaje, pero si la quieres comprar para viajar, sí te cuento que su asiento después de un par de horas se siente un poco incómodo. Bueno muchachos, algo que quizás sí no me gusta del todo es que cuando uno va a tanquear, abre uno lo que es el tanque y la tapa sale con tollaje. Son detalles, pero pues igual al que le gusta, bien, y al que no, pues a mí no es que me guste del todo. La garantía de esta Benelli TNT 150i es de 12 meses o de 20.000 kilómetros, lo que primero ocurra, y su precio es de 9.299.000 pesos, valor sin gastos de matrícula ni SOAT. Hey, si llegaste hasta el final de este video te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones y no te pierdas ninguno de los videos que voy a ir subiendo al canal. Comparte y déjame tu like, que en serio con esto me ayudas un montón. Gracias por estar del otro lado y mil bendiciones. Chao, chao.